tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Vamos con la información correspondiente a este martes 16 de febrero del 2021. Mañana inicia la cuaresma. Es el miércoles de ceniza, muy conocido por los católicos, desde luego, aunque en esta ocasión las celebraciones litúrgicas van a ser distintas a otros años, precisamente por el COVID-19. Tenemos una información más adelante, se la vamos a presentar precisamente. Le adelantamos ayer que el doctor Francisco Rojas Toledo iba a dar un anuncio importante el día de hoy y que probablemente constituía un anuncio de que se iba a participar con Movimiento Ciudadano, con sus pretensiones de buscar la candidatura a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, y efectivamente sucedió el día de hoy. Aquí en los estudios de Ultimátum estuvo el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, y dijo que todavía no decide si va a buscar la reelección. También le tengo la nota y los datos, los elementos más importantes de esa información. En San Juan Chamula, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, no les importa que haya pandemia, no les importa que haya contagios de COVID-19 o que pudiesen o estén en riesgo de contagiarse de COVID-19, y pues ya están realizando los preparativos para sus festividades del Carnaval Chamula. Hubo denuncias aquí de algunos músicos que dicen que fueron despedidos en forma injustificada del Coneculta. Le daré los elementos esenciales. Parece ser que había detectado la auditoría superior nepotismo entre las personas que fueron despedidas y balearon a un sujeto aquí en Tuxtla Gutiérrez en un asalto, desafortunadamente. Pero ¿qué les parece si empezamos con este asunto de San Juan Chamula? Habitantes de esa localidad de los Altos de Chiapas desobedecen las instrucciones, las recomendaciones de las autoridades de salud, del gobierno federal y del gobierno del estado, de que pues no deben realizar reuniones grupales, pero como en otras ocasiones, como ocurrió el año pasado, no solamente en San Juan Chamula, sino en otros municipios de Chiapas, hacen prevalecer sus tradiciones, hacen prevalecer sus fiestas tradicionales, religiosas, por encima del riesgo de contraer el COVID-19. Efectivamente, no hacen caso y pues ya están realizando sus preparativos para el carnaval tan famoso que es de San Juan Chamula. Lo peor de todo es que estos festejos cuentan con el aval del presidente municipal de esa localidad. Entiende uno, ¿verdad? Pues también el presidente municipal es indígena, es parte de ellos, es parte de sus tradiciones, pero a veces no comprende uno de que, pues por tratarse de la principal autoridad cívica, constitucional, política, de una localidad de este tipo, de indígenas o de campesinos o de zonas rurales, según sea el caso, pues no entiendan que, a pesar de que sean miembros de la misma comunidad, debieran hacer recomendaciones o respetar los protocolos sanitarios para evitar que sus pobladores se contagien de COVID-19 y pongan en riesgo su vida. Eso es lo que uno no entiende en estos casos, pero ahí en San Juan Chamula pues están ignorando todas estas recomendaciones. Y vamos al asunto político. Ayer le adelantábamos que hoy a las 10 de la mañana más o menos, el doctor Francisco Rojas Toledo, regidor con licencia del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, expresidente municipal, exdiputado por el Partido Acción Nacional en otras épocas, pues estaba preparando un anuncio importante para este martes. ¿Qué sucedió? Les recordamos el contexto. Francisco Rojas Toledo pues ya había tenido problemas con el Partido Acción Nacional.
que no le daba cabida, que no le daba el apoyo necesario, a pesar de que su vida política, toda su vida política la había desarrollado dentro de Acción Nacional, pues no le estaban dando los apoyos correspondientes. Entonces se mantuvieron distanciados y ahorita en este proceso electoral que estamos ya en curso, aquí en Chiapas y a nivel nacional, pero concretamente en Tuxtla Gutiérrez, pues el doctor Paco Rojas estaba buscando una posibilidad de que la coalición Va por México, formada por el PAN, el PRI y el PRD, le diera cabida como su candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Pero ahí lo tuvieron de reunión en reunión, lo recibían, eran muy atentos, eran muy corteses, platicaban con él, le daban largas, no le tomaban una decisión, no aceptaban la propuesta, claramente, concretamente. Bueno, pues él se cansó, tuvo pláticas, se entiende, con representantes del Movimiento Ciudadano, Partido Movimiento Ciudadano, y hoy en la mañana, pues decidió hacerlo público, y así fue, en una conferencia precisamente dada a conocer aquí en Tuxtla Gutiérrez, en donde estuvo acompañada por la coordinadora estatal de ese partido, Claudia Trujillo Rincón. Estuvo ahí también Juan Carlos Calimayor Franco, que también estaba buscando posibilidades en la coalición Va por México. Y además, le ofrecieron su apoyo los exalcaldes de la capital chiapaneca, Enoc Araujo Sánchez y Victoria Rincón Carrillo. Pero vamos a escuchar algo de lo que dijo Francisco Rojas Toledo en esta conferencia. Es difícil tomar decisiones. Lo analicé por muchas cosas, puse todo en la mesa. A veces es difícil, dolor, difícil tener que cambiar de partido para servir a su pueblo. No otros que cambian de partido para servirse. Hoy quiero decirles a ustedes que tomé la decisión. Vamos a ir en contra de todo, nuevamente, del sistema. Pero convencidos que la sociedad, hoy más que nunca, en Tuxtla Gutiérrez va a votar por la persona, no por el partido político. Quiero agradecer al Movimiento Ciudadano por dos cosas que para mí son importantes. Una, que no me exigieron afiliarme a este partido. Dos, lo más importante quizás, me han dado la oportunidad de nombrar a los regidores con libertad. Y les juro que voy a buscar a las mejores mujeres y los mejores hombres que vengan a empujar, si yo me detengo, caminar conmigo, o detenerse a criticarme si hago algo mal. Porque hoy se requiere más que nunca, como lo dice este partido, que es algo que me llamó la atención, Movimiento Ciudadano, es dar el poder a la ciudadanía, que es la que tome las decisiones, que es la que camine junto con sus gobernantes y que les pueda exigir y también aplaudir lo que esté bien o esté mal. Esa es la razón por la que estoy aquí. En este momento hemos tomado esta decisión. Sé que la tarea no es fácil, pero en 2015 los tuxtlecos iniciamos una lucha. Hemos caminado en contra de todo un sistema poderoso. Hemos perdido las batallas ante un ejército poderoso lleno de recursos. Pero hemos ganado los tuxtlecos. El aspecto democrático. Y yo hoy les quiero decir que estoy convencido que vamos a ganar. El anuncio que hizo Francisco Rojas Toledo, y esto sin duda los que entienden de política han de comprender que vino a mover todo el ajedrez político que ya estaba pensado por algunos. Desde luego que quienes están en el otro lado de la mesa están observando qué hacen los de enfrente, qué hacen los de al lado, y con base en eso realizan también sus estrategias. Entonces, suponemos que ya tenían hechas sus estrategias en caso de que Francisco Rojas fuera por parte de la coalición Va por México, y como ya no va por ahí, se va por otro lado, pues las cosas les cambiaron totalmente.
en el ajedrez político de Tuxtla Gutiérrez, por lo menos, y le recordamos que las fechas son fatales. Hay un calendario electoral que respetar, y en la medida que vaya avanzando el tiempo, nos iremos enterando de cuáles son las decisiones que toman los otros partidos, cuáles son las decisiones que va a tomar la coalición formada por el PAN, el PRI y el PRD, en donde están todavía buscando posibilidades de ser candidatos a la presidencia el señor Willy Ochoa, Emilio Salazar Farías y Manuel Sobrino. Estaremos atentos. Para completar este entorno político de Tuxtla Gutiérrez, bueno, pues el presidente municipal Carlos Morales Vázquez estuvo aquí en una entrevista en Ultimátum y informó que no ha decidido todavía si buscará o no la reelección en los comicios del 6 de junio próximo. Añadió que todavía tiene que valorar muchas cosas y que aún hay tiempo para ello. El 8 de marzo es la fecha límite en que los alcaldes en funciones que pretendan la reelección tienen que solicitar licencia a sus cargos. Así que todavía hay un par de semanas o un poco más de un par de semanas para que el alcalde de Tuxtla Gutiérrez pueda tomar una decisión en ese sentido. Pero escuchemos parte de lo que nos platicó hoy aquí en Ultimato. Pues es un asunto que aún no he definido. Hay circunstancias que tienen que darse, no es nada más de querer, sino son de condiciones que tienen que darse, revisar muy bien. Hay tiempo todavía, ¿no? No me corren las prisas y habré de definir en los próximos días si voy a la reelección. Y sí, el partido que me postuló en la ocasión anterior desea hacerlo, porque así tiene que ser. Claro. Después del anuncio de Paco Rojas, ¿qué opinión le merece a Carlos Morales? Pues fue regidor dentro de este ayuntamiento, fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué comentario nos puede hacer de eso? Primero es que el doctor Francisco Rojas merece todo mi respeto, es un extraordinario político, aunque él diga que no, es un político. Él ha hecho y representa una gran expresión acá en Tuxtla Gutiérrez, y en el ayuntamiento fue un representante popular propositivo que hizo cosas en beneficio de la ciudad, y seguramente también valorando que eso podía llevarlo a un desgaste, porque mucha gente le apuestan al enfrentamiento y a la confrontación. No lo hizo, valoró y privilegió el beneficio de la ciudad, cosa que tengo que reconocer. Bien, pues vamos a continuar con más información que tenemos preparada esta noche. Hay otra denuncia por una presunta negligencia médica en un sanatorio del centro de Tuxtla Gutiérrez. Una señora denunció que su esposo falleció dentro de ese hospital por presunta negligencia médica, porque fue internado solo para realizarse unos estudios, porque después hubo algunas otras circunstancias que no entendieron. Les informaron que había fallecido el señor por COVID-19, que lo habían intubado antes, en fin, todas esas cosas que pasan cuando ocurren estos sucesos de una persona que enferma por una cosa, luego le surge otra, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que pasó. Seguramente van a investigar para que se le dé una explicación a la familia. Y vamos al asunto del catolicismo, las celebraciones de Cuaresma, que le decía yo que empiezan el día de mañana con el miércoles de ceniza. Les recordamos que para realizar el inicio de esta festividad de Cuaresma, que dura como 40 días, termina en plena Semana Santa, empieza con el miércoles de ceniza. Bueno, pues las iglesias católicas realizan misas especiales en donde los creyentes, los fieles, van y se les coloca la ceniza en la frente. Sin embargo, ahora la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que se unirá a las modificaciones dispuestas por el Vaticano. Desde allá dieron esta instrucción para las actividades del miércoles de ceniza,
para evitar contacto, para evitar contacto del sacerdote con los fieles. Y en esta ocasión, pues no se les va a colocar la ceniza en la frente, que era pues la mano del sacerdote, con el dedo les colocaba la ceniza en la frente, había un contacto físico. Ahora solamente se les dejará caer la ceniza en la cabeza de los fieles sin que haya contacto entre uno y otro. Además, la celebración litúrgica se realizará en horarios y con aforos establecidos para evitar aglomeraciones. Esto es lo que dio a conocer la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, y si es una instrucción del Vaticano o una recomendación, suponemos que lo van a hacer o debieran hacerlo en todas las iglesias del país, precisamente como una medida preventiva para evitar contagios de COVID-19. Pasemos a otro asunto. Integrantes de la Orquesta Sinfónica de Chiapas denunciaron que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, el CONECULTA, despidió en forma injustificada a 3 de sus integrantes tras haberlos acusado de nepotismo. Se trata del director de la orquesta Roberto Peña Quesada, el concertista Roberto Peña Sommer y la flautista Catalina Peña Sommer, luego de haberlos acusado de incurrir en presunto nepotismo, ya que Catalina y Roberto son hijos del director. Fuentes oficiales informaron que esa irregularidad fue detectada por la Auditoría Superior del Estado. Entonces, pues si la Auditoría Superior del Estado encontró esta anomalía, se lo reportan a la institución respectiva, en este caso CONECULTA, y presuntamente por eso actuó en consecuencia. Pero ahí está la información. Y vamos a la información del gobernador Rutilio Escandón. Se van a construir rodaje, plataforma y hangar de carga en el aeropuerto Ángel Albino Corzo. Ya presentaron los proyectos ejecutivos de esta obra, que posicionará a Chiapas como un centro logístico y de distribución para el sur sureste del país y Centroamérica. Se estima una inversión de 135 millones de pesos y se generará 230 empleos directos e indirectos. La obra podría estar lista este año. Janet Rojas nos cuenta más. Con la construcción de rodaje, plataforma y hangar de carga del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, se fortalecerá la economía estatal y se posicionará a Chiapas como punto estratégico de distribución para el sur sureste y los países cercanos a la entidad, desde Guatemala hasta Panamá. Así lo informó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas durante la presentación de los proyectos ejecutivos de esta importante obra. Chiapas se va a volver centro económico en este sentido, con un número muy importante de consumidores del extranjero. Yo creo que vamos a tener un gran éxito y pronto vamos a estar ampliando este hangar de carga. Con esta importante obra que se va a iniciar una vez que ya conjuntamente podamos analizar y revisar bien este proyecto ejecutivo para que este mismo año quede listo toda esta obra de rodaje, plataforma y hangar de carga en Chiapas. En este acto, en el que estuvo presente el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Óscar Argüello Ruiz, se dio a conocer que el proyecto contará con 20.000 metros cuadrados, se estima una inversión de 135 millones de pesos y generará 230 empleos directos e indirectos. Hasta aquí la información, me despido de ti y del auditorio. Bien, en otra información, José Uriel Estrada Martínez, el Auditor Superior del Estado, presentó el Programa Anual de Auditorías 2021, cuya intención principal es fiscalizar la cuenta pública 2020, es decir, tienen que fiscalizar lo que ya se hizo el año pasado, y en los 3 poderes del Estado, así como los ayuntamientos. El auditor superior detalló que las auditorías financiera y de desempeño, así como las etapas de cada una, tendrán que realizarse de manera oportuna. Destacó la importancia de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos que se soliciten a cada dependencia en el momento de estar realizando las auditorías.
Y de Tuxtla Gutiérrez nos vamos hasta la Ciudad de México. Allá el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar destacó que desde el Senado de la República está promoviendo la inclusión con letras doradas del nombre de Chiapas en el patio del federalismo de la Cámara de Senadores en el marco del bicentenario de la independencia de Chiapas. El presidente del Senado ha manifestado en diversas ocasiones que como chiapaneco impulsa un reconocimiento digno para Chiapas en el marco de los 200 años de su independencia y su federación a la República Mexicana, que se celebra el próximo 28 de agosto de este año, del 2021. Vamos a otras cosas de Chiapas. Fueron retenidos funcionarios allá en Las Margaritas, dicen que por culpa del presidente municipal de esa localidad, Jorge Luis Escandón. Habitantes de la comunidad San Pedro Yutniotoc retuvieron al director de comunicación social del ayuntamiento de Margaritas, Rodrigo Vázquez, a quien detectaron que estaba haciendo proselitismo a favor del alcalde Jorge Luis Escandón. Pero ¿qué creen? Lejos de querer solucionar el problema, el alcalde mandó a su director de obras públicas, Roel Ruiz, para que fuera canjeado por su jefe de comunicación. Y pues esto irritó más a los inconformes y finalmente los dos funcionarios pues quedaron retenidos. Eso es lo que pues nos reportan nuestros corresponsales de aquella zona, que es lo que ocurrió precisamente cuando se trataba de pues canjear a uno de los retenidos. O sea, en lugar, lo que les molestó a los indígenas de Las Margaritas es que el presidente municipal, Jorge Luis Escandón, en vez de haber establecido algún contacto con ellos para que se solucionaran sus peticiones, que tienen que ver con compromisos de obras, con acciones de gobierno que ha comprometido el presidente de Las Margaritas, y como no las ha cumplido, pues están inconformes. Sí. Entonces, efectivamente, se molestaron y los retuvieron precisamente ahí. Fíjese que le estaba yo platicando de lo que propuso el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, que sea incluido con letras doradas el nombre de Chiapas en el patio del federalismo de la Cámara de Senadores en el marco del bicentenario de la independencia. Tenemos ahí el audio original de cuando hace esta propuesta el senador. Vamos a escucharlo. Chiapas se proclama independiente y se suma al pacto de la República Mexicana. Bueno, no era República todavía, sino a ese pacto federal. Y entonces Chiapas juega un papel importante porque es el único estado de la República que decide ser mexicano por votación de la ciudadanía. Bien, pues con esto terminamos Ultimátum Noticias correspondiente a esta hora de la noche. Les agradecemos mucho su preferencia, sus comentarios que nos hacen a través de las redes sociales. Les recordamos que a las 3 de la tarde está la primera emisión, el primer resumen de noticias del día con mi compañera Rubí Zúñiga, a las 8 de la noche con su servidor Alejandro Moguel. Muy buenas noches, hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.